perdón, Leo, que ya estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado, entonces lo saludamos. Horacio Robelli, economista, profesor de la UBA. Y bueno, ¿cómo estás, Horacio? Marcela, bien, espero que ustedes bien, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, nosotros estamos honrados porque, bueno, sos un importante docente que estás en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Económicas, y explicando, vos sos economista, explicando algunas cosas que te vamos a preguntar porque más lo escuchamos a Milei y menos entendemos el programa económico. Sí, sí, está hecho para eso, para confundir más a la población. Igualmente él es un confuso toda la vida. Repite una teoría decimónica, digamos, a Murray Rothbard, que fue un autor norteamericano que falleció en el siglo pasado, y fue casi intrascendente. Él lo ha plagiado, copiado hojas enteras, la tradujo y la puso como propia en su libro. Está acusado por las editoriales de los libros que hicieron, que le publicaron en vida a Murray Rothbard, de plagio. Él incólume, sigue adelante, claro, tiene todo el fervor de los grandes. ¿Quién lo apoya? Los grandes, el gran capital. Cuando uno ve, lo más importante que está haciendo este gobierno es el RIGI. Es un régimen de incentivos a las grandes inversiones. Lo más importante porque es un asalto a nuestros recursos naturales. Es una cosa que no podés, no hay forma, no tengo forma de calificar lo que significa el régimen. Es un Estado entre nuestro propio Estado. Un Estado entre nuestro propio Estado. Un Estado donde por ejemplo, el artículo 31 de la que llama mal llamada proyecto de ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Perdón, Horacio, sí. Porque le pido a Alexi, ahí se muteó, porque tenemos mucho ruido de ambiente donde está Alejandro. Por favor, decías, Horacio, explicando. Vuelvo a repetir. Lo más grave que está haciendo este gobierno es el RIGI, que es el régimen incentivo a las grandes inversiones, que está hecho por grandes estudios del país, pero que ha sido copia de lo que aplicaron en Nigeria y en Angola, para que veas la idea de colonia que tiene nuestra. La aplicaron en Nigeria y en Angola, y acá lo redactaron los estudios Márvalos, Parry y Mayral, Lisicki, Living Asociados, y Luchó y Funes Rioja. Esos tres estudios fueron los encargados de readaptar el RIGI. El RIGI es ese régimen incentivo de grandes inversiones que está dentro del proyecto de ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos, así con ese nombre, el 5 se llama. El RIGI le da todo, es un Estado entre nuestro propio Estado. El artículo 31 habilita a los privados, obviamente los privados son las grandes, ¿quién lo puede hacer? Las grandes corporaciones, a quedarse con tierras estatales si piden permiso para realizar en ellas un emprendimiento y no tienen respuesta por 60 días. Estoy leyendo textualmente el artículo. No tiene, o sea que el Estado se burocratiza, no responde y se quedan con la tierra. Está marcado por ley. Tiene estabilidad fiscal por 30 años. ¿Para qué lo hacemos? A partir del cuarto año tiene obligación de liquidar las divisas en el país. A partir del cuarto año, o sea, en 3 años liquidan divisas y pagan derecho de exportación en forma decreciente, la retención. Después no pagan más y no tiene obligación de liquidar. O sea que le das por 30 años sacar los recursos de nuestro país, donde nosotros tenemos un gran potencial minero, hidrocarburífero. Minero, en oro somos un gran exportador de oro. La Argentina, la mina de Varadero en San Juan es la cuarta mina de exportación de oro. El año pasado se exportó oro por declaración jurada, ha sido el doble, pero por declaración jurada se declararon y se pagaron derechos de retención, que es 4,5% sobre 4.000 millones de dólares de oro. 4.000 millones de dólares, que es plata acá en cualquier lugar del mundo. La mina de Varadero en San Juan es la décima mina de oro del mundo. Pero ellos vienen por Pascualama, que tiene límite con Chile. Por suerte tiene límite con Chile, y Chile no va a dejar que rompan los hielos, porque la mina está debajo de los hielos. Hay que romper capa de hielo, capa de agua potable, que van a contaminar, porque para romperla, de separar el oro del resto, utilizan cianuro. Bueno, todo esto que hemos vivido nosotros hasta el cansancio, que lo ha vivido toda América Latina hasta el cansancio, lo vuelven a repetir en este régimen que te digo es un enclave colonial. Ellos a partir del cuarto año tienen obligación de traer los dólares al país, tienen tarea fiscal por 30 años y pueden hacer lo que ellos quieren. También, por supuesto, y fundamentalmente en el tema hidrocarburífero. Nosotros no solamente tenemos la segunda reserva de gas y la cuarta de reserva de petróleo no convencional
en Vaca Muerta, sino que se encontró en lo que se llama Palermo Aike, al sur en la provincia de Santa Cruz, una cuenca similar. Y no es lo más grave. Lo más grave es que bajo nuestra Antártida. Los rusos hace 3 semanas atrás hicieron un estudio geográfico. La Antártida es un continente porque tiene tierra abajo. Al revés que el Ártico, es agua salada, congelada. La Antártida es un continente porque tiene tierra abajo y la arriba es agua potable. Es la principal reserva de agua potable del mundo, lo tiene Antártida. Por un tratado que se hizo en 1959 no se puede hacer más que estudios científicos. En otra cosa, hasta el año 1948. Pero faltan solamente 24 años y por eso quieren hacer el RIGI acá. ¿Por qué? Porque quieren con este régimen también extender su dominación sobre la Antártida argentina. Y la Antártida toda, según el estudio ruso, que no lo desmintieron ni Inglaterra, nadie, lo presentó ante los BRICS, la Antártida tiene la mayor reserva hidrocarburífera del mundo. 2 veces la que tiene Arabia Saudita, que es el que mayor declaración de reservas tiene, y 10 veces la que tiene el Mar del Norte. Vienen por todo eso, efectivamente. ¿Sabés que mi compañero de equipo, Pablo Napoli, quiere hacerte una pregunta? Se viene anotando desde la semana pasada, así que le vamos a dar el paso. Muchas gracias. Hola, Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Tengo una pregunta, pero antes de cambiarte de tema, me quedé pensando en lo del RIGI, ¿no? En esto de que le dan a las empresas, la perversidad de darle a las empresas extranjeras. Porque a mí no me parece tan mal que alguien que necesita tierra tome una del Estado y si nadie reclama nada se la queden. Pero podría ser para las personas argentinas que no tienen vivienda y no para las empresas extranjeras. Pero bueno, nada, me quedé pensando en eso. Pero te digo cómo lo van a hacer. Vos, una tierra, vos querés ocupar un lugar y lo ocupás. Te echan a patadas. Ya pasó en Guernica, te queman la casilla. Ahora, ellos cuando lo hace una empresa transnacional, iban a demorar los 60 días y más para que no nos dimos cuenta. Por más que reciban denuncias. Es así, sí. Como dice el Martín Fierro, en su boca no hay razones, por más que la razón le sobre, que son campana de palo la razón de los pobres. Sin tierra, sin vivienda, quieren ocupar un pedazo de tierra y le van a mandar la mayor de la represión y le van a quemar las pocas cosas que tienen, que dejan ahí. Sí, así es, compañero. Bueno, aparte de eso te quería consultar, porque hay una cosa que a nosotros los militantes nos da vuelta en la cabeza, ¿no? Que es que la gente no reaccione. Yo entiendo que tiene un poco que ver con una situación que es similar a la de los 90, que era el 1-1. En los 90 el 1-1 hacía que todo lo demás, que era un desastre de la economía, la gente lo tolerara. Ahora, esto de que esté manteniendo el dólar más o menos dentro de los 1.000 pesos, yo creo que es lo que le está dando aire a este gobierno para que no lo quieran echar todos a patadas, incluyendo los que lo votaron. Ahora, también entiendo que el dólar está muy contenido y que provoca un efecto rebote esta situación. Quisiera creer que eso va a provocar que la gente se despierte. No sé qué pensás vos. Mirá, hay una nota muy buena hoy de Luis Brüsten en Página 12, donde hace una comparación que es cruda y tal cual. Nosotros que somos un gran productor lácteo, Argentina es un importante exportador lácteo, en Argentina el litro de leche cuesta 1.300 pesos. Y en Alemania, convirtiendo la moneda, el euro a tipo de cambio oficial, 930 pesos. La diferencia es que en Alemania el salario mínimo es arriba de los 2.000 dólares. En Argentina de 240 dólares el salario mínimo. Un aspecto de que si vos se da, pero totalmente, sí, incomparable con el resto de los países. Somos un país que nos hemos encarecido en dólares de la noche a la mañana por atrasos cambiarios que ellos mismos provocaron al devaluar primero y después liberar los precios. El único beneficio fue las grandes empresas forjadoras de precios, entre ellas las serenísimas que se basan en esto, en venderte a 1.300 pesos. Bueno, pero lo que estamos diciendo es que esto dura poco. Después del RIGI van a devaluar. El campo no exporta. ¿Qué le dicen al campo? No, esperen. ¿Quién están esperando que la prueben el RIGI? Ya coimieron a este senador, esta vergüenza, a este senador de la provincia de Entre Ríos, que había defendido en contra del RIGI, diciendo que el RIGI, lo mismo que está diciendo vos, que beneficia solamente al capital extranjero, el gran capital nacional ligado al extranjero. Lo dice él en su discurso en contra del RIGI y termina firmando el dictamen.
O sea, cuando vos te encontrás con infames traidores de la patria, como los 134 diputados que firmaron a favor del proyecto, y ahora este senador y todos los restantes senadores que vieron sacaron el dictamen para que se trate en el recinto, esto es, apenas al rigi de Balón, porque el campo está reteniendo la soja, el maíz, están reteniendo, no hace falta irse muy lejos, recorrer alrededor de la provincia de Buenos Aires para saber que están abarrotados de silo bolsa. ¿Por qué? Porque están esperando que devalúen, que el gobierno saque el régimen y devalúen. Todos ellos están esperando hacer negocio a costa de nosotros y nuestras generaciones. Porque lo más importante que tenemos que entender, que no solamente el DOI, los recursos naturales, el petróleo, el gas, el oro, el cobre, el litio, los minerales raros, nos pertenece a todos los argentinos por generaciones y generaciones. A ellos le das 30 años para que lo exploten. Entonces, en el mundo de las generaciones futuras. Y después lo van a extender, porque no es que lo hacen. Lo mismo hizo Menem por 30 años con la estabilidad minera. Y continúa. Continúa la ley de estabilidad minera. Y Menem la hizo hace más de 30 años, porque se agarran de A, de B, de C, piden prórroga, nadie se entera, la determina el gobierno. Esto es lo cruel con nosotros mismos y con nuestras generaciones futuras. Se apropia un gobierno. Un gobierno que es un administrador, un mero administrador, apoyado por corruptos diputados y senadores, por corruptos senadores y diputados, enajenan lo que el patrimonio nacional, que nos corresponde a todos nosotros, a vos, a mí, a tus hijos, a tus nietos, a los hijos de tus nietos, a los nietos de tus nietos, generaciones enteras, una mera colonia, una mera factoría exportadora de, sobre todo de hidrocarburos y de minerales. En eso nos estamos convirtiendo. Por eso copiaron la legislación de Nigeria y de Angola. Una colonia minera y energética. Gravísimo lo que nos está aclarando, compañero Horacio. ¿Sabes qué? Tengo acá a Alejandro Anía, quien quiere saludarte, Alejandro. Hola, buenas tardes, Horacio. No, simplemente te quería saludar, que hace mucho que no nos vemos, no conversamos por distintos motivos, pero bueno, mandarte un abrazo. Simplemente algo muy pequeño, porque ya tenemos que cerrar. Las regalías en cuanto a las mineras, ¿qué tan abajo estamos, si tenés el dato, no? ¿Qué tan abajo estamos de otros países más que tengan regalías mineras? Y Chile, una que tiene una regalía minera del 25%, de boca de pozo. Nosotros tenemos 2,5. Este proyecto tenía 3%, que era un poco el engaño. Y ahí los senadores de Santa Cruz lograron que dieran 2 puntos más. O sea, que va a tener una retención del 5% sobre declaración jurada. O sea, lo que dijimos del oro, que portamos por 4.000 millones, seguro que probablemente portamos por 8.000 millones. Yo no conozco cómo sacan de Mina Valedero, pero como soy tucumano, conozco cómo sacaron de Farallón Negro, de bajo la lumbrera. Traían a cielo abierto, contaminando todo, traían hasta Tapibijo, ahí lo metían en vagones cerrados y lo llevaban a Rosario. El que controlaba la UTE en Rosario era uno de los Vicentín, uno de los nietos, Nardelli, uno de los nietos de Vicentín, de la estafa de Vicentín, acusado, uno se murió. El que vivió es el que estaba a cargo, era el presidente de la UTE de Rosario, porque se privatizó todo, para eso privatizaron Rosario, que es el puerto más importante que tiene Argentina. Bueno, privatizaron todo, sacaban, y la empresa que le hacía Glencore y Nardelli, o Glencore y Vicentín, eran socios en Renova. Hay un juicio de Estados Unidos, un delibre de juicio de Estados Unidos, porque no se sabe cómo le vendió. No se sabe, recientemente, no hay documentación, cómo le vendió. Vicentín a Glencore le vendió el 50% de Renova, que es la fábrica de aceite de soja más grande del mundo, que está al norte de Rosario, en Timbúes, al norte de Rosario. Todo es un grupo mafioso, un grupo realmente que se usufructa de la ignorancia de la población y de la ley de permisividad, que hizo el menemismo, que continúa Macri, y este gobierno ya con el RIGI ya superlativo, una colonia minera y energética, eso están haciendo nosotros. Por eso es que tenemos que, ahí la secretaria y senadora refleja en tratar de llamar el día que se trate en el Senado, pues ya tiene el TAM, y se trate en el Senado, rodea el Senado. Tenemos que ser miles. El otro día fui a la que había pedido el FISCA, es un fondo de ayuda al agua, se llama Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que dirige Julio César Urín. Nos convocó ahí, yo te puedo decir que no éramos ni siquiera 3.000 personas. Hay que utilizar todos los medios posibles, y por eso le agradezco a ustedes la posibilidad de hablarlo,
para hacer una amplia convocatoria en contra de que la Argentina sea una mera colonia, un Estado, otro Estado, un Estado con su propia ley, inclusive con el juicio. La justicia primero tiene la prerrogativa de denunciar ante la justicia nacional. Si no le satisface al reclamante, puede ir al CIADI, que es la justicia del Banco Mundial, que siempre pasó en contra de la Argentina. Una cosa alevosa, ¿sí? Una cosa es obscena de alevosa. Y sin embargo... así es. Estamos en manos de traidores a la patria, como usted dijo. Infame artículo 21 de la Constitución Nacional. Todo lo que firmamos este dictamen y todos los diputados que lo aprobaron son infames traidores a la patria. Porque quieren hacer de nuestra patria una colonia y le dan a un desquiciado mental como Milei la facultad, que no está ni idea de lo que está haciendo, se pasa viajando por todos lados, diciéndose que hizo el mayor ajuste de la historia para que firme y haga como presidente.